We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. And it's important for our heroes. Nothing! Not again! We need to run! No. We need to fight. Get ready. Everything except the need for revenge. This might look like a surrender, but it's not. It's an invasion. Now, you want win, win, wild. What?
Pizza. Amigos, bienvenidos a una emisión más de The Indie Room. Y como les decíamos en el preámbulo, ¿verdad? En el programa de esta semana en Mixer, está el señorón Alfredo Olvera con nosotros. ¿Cómo está usted, caballero? Un placer recibirlo una vez más. Amigo, gustoso. Me estoy dando cuenta que es el programa de los sujetos con los pantalones rotos. Pero están chidos, ¿no? Mira, no, a mí me agradan los tuyos porque están rotos de moda. Sí. Y me encantan los míos porque están rotos de pobre. Bueno, pero al final de cuentas es... No, también son de moda. A ver, y, pero te falta este... ¿Qué? El estilito, te vamos a cambiar el estilo ahora. Ajá. Lo que vamos a hacer con tus pantalones es que te vamos a hacer que estén más cortos de ahí y te los vamos a doblar así para que te queden más de moda. Amigo, es que yo no soy tan fashion como tú, hombre. Tan fashion aware. No se deja, pero lo vamos a hacer, le vamos a quitar este... El jean pata de elefante, se lo vamos a cambiar. Me parece muy bien, amigo. Va, conste, ¿eh? Te vamos a poner una cosa, pero usted guapo como siempre, hombre, como debe ser. Hombre, ya te estás acostumbrando a entrar a nuestros programas, estás muy seguido, eres un invitado recurrente. Ya sé, amigo, pues es que se les hace fácil. Se les hace fácil. Uno está trabajando y de repente, oye, ¿quieres entrar, güey? Y usted tampoco dice que no dice frío. Porque además hoy vamos a tener una historia bien interesante, muchachos, así que quédense con nosotros porque esto se va a poner bueno. Con mucho gusto. El programa se llama The Indie Room y el juego es Bloodstained Ritual of the Night. Ahorita les contamos, vamos a una breve cápsula y volvemos. ¿O no? ¿O sí? Amigos, estamos de regreso en The Indie Room. Aquí estamos con Alfredo The Singer Olvera, porque ustedes lo han de ver, es un, así como lo ven aquí, seriecito, una persona que está lista para discutir con Sir Draven. ¿Por qué te peleas con Sir Draven? ¿Es él? ¿Eres tú? ¿O qué? ¿Cómo es? ¿Qué dirías? Lo quiero mucho. ¡Vámonos! Pero es una persona de convicciones y pensamientos muy firmes. Eso es bueno. Inquebrantables. ¿Y tú también? Entonces uno que le intenta enseñar cosas nuevas que hay en el mundo dice, no, he hecho esto por 30 años y así me voy Se aferra. No lo podemos sacar. Exactamente. Pero bueno, o sea, no le vamos a poner a él nuestros pantalones rotos de moda. No, Diel, yo me he puesto pantalones que no están rotos por 30 años, no tengo ninguna razón para intentar ponerme pantalones. Está bien. Pero así lo queremos. Oye, mi querido Alfredo, hoy tenemos una historia bien importante que contar, porque este juego, ¿no?, que se llama el Bloodstained Ritual of the Night, es algo en lo que tú, desde el momento en el que te enteraste que algo estaba pasando raro, que no salía, que se retrasaba, que se anunciaba, pero no veíamos claro, dijiste, yo tengo que participar en esto. ¿Qué pasó? Cuéntame cómo estuvo la onda. Bueno, fíjate que en mi caso pasó algo curioso. Yo del lanzamiento, bueno, yo cuando era chico no tenía PlayStation 1, el original. Entonces yo le entré o me enteré de la existencia de Symphony of the Night hasta mucho tiempo después. Y de hecho no me tocó jugarlo hasta que salió la reedición de Xbox 360. Okay. Me
escuchaba mucho del juego, obviamente, de la historia que tenía como un... Pero los Castlevania anteriores sí los habías jugado. Había jugado los de Nintendo. El 4, por ejemplo, el que fue el primero de Super NES. Ese fue el Super Castlevania 4. Ese nunca lo probé. Jugué nada más el primero y el segundo de Nintendo. Y en el segundo estaba muy extraño y me perdieron un poco. Pero bueno, ahí le perdí un poco la pista a Castlevania. Jugué mucho el de Game Boy. El de Game Boy estaba bien bueno. Y obviamente escuchaba yo todo lo que había detrás de Symphony of the Night. Entonces cuando sale en Xbox 360 el relanzamiento para Xbox Live Arcade en aquellos tiempos, lo quise probar y wow, qué manera de engancharme me di. La verdad es que estuvo... es un juegazo, es un creador de un género semi-bautizado por el mismo título, que le llaman a ese tipo de títulos Metroidvania, en donde es un mapa muy grande, en donde tienes que explorar por todos lados, hay que repetir muchas áreas para subir de nivel, es muy importante. Y bueno, la verdad es que me enganché y de ahí le comencé a seguir la pista a Castlevania. Después me di, como algunos otros creadores, pues tuvieron ahí sus diferencias con la compañía, con Konami. Uh-huh. Uno de ellos fue Koji Igarashi. Koji Igarashi pues fue uno de los directores, que no fue el único director, pero sí fue uno de los dirigentes de Symphony of the Night. Es considerado el padre de Castlevania Symphony of the Night. Y bueno, él fue el que hizo, entre otros, los títulos de Game Boy Advance, el Area of Sorrow y demás, que fueron muy populares en su momento. Y me di cuenta que él había lanzado un Kickstarter. ¿Qué es un Kickstarter? Es básicamente una página donde los creadores, en este caso de videojuegos, se pueden meter y dicen, oye, yo tengo un proyecto que me encantaría hacer, pero que nadie me quiere, ninguna compañía grande me quiere dar dinero. Entonces, acuden al público, a los fans. Es una especie de fondeadora. Es una fondeadora en donde le piden al público, oye, tú ayúdame con $1, $2, $5, $20. Los que puedas dar. Los que puedas dar. Y si llego a la meta, pues hago el juego. Esto fue hace 4 años y medio, me parece. Sí, o sea, esto fue en 2015. Sí, amigo, pues ya 4 años y something. Entonces, y se recaudaron 5.5 millones de los patrocinadores. Así es. Y la promesa, la idea de Koji Igarashi fue decirte, oye, yo quiero hacer un nuevo Castlevania a la onda Symphony of the Night. Sin embargo, bueno, ya no tengo nada que ver con... O sea, ya no podías meter a los Belmont, ni podías meter el rollo de Alucard, ni a Drácula, ni nada de eso. Tenías que hacer algo, como lo estamos ya viendo aquí, que estamos empezando con el gameplay, más oscurón, pero con otra temática, por así decirlo, con otros personajes y con otra idea. Exactamente, entonces, pues, creó su la fondeadora, logró... logró llegar a la meta y entonces pues la verdad me emocioné, le metí mi dinerito no sabiendo que cuando saliera iba a estar todavía más barato de lo que yo pagué. Entonces bueno, ahí fue un poco decepcionante, pero bueno. Oye, pero a ver, este es un juego que tú hoy, o sea, aunque invertiste, también es algo especial, porque aunque salió en mayo de 2018, no lo habías comprado. Salió en lo que pasa es que en mayo de 2018 salió una como precuela. Ajá. En realidad el Ritual of the Night salió apenas la semana pasada, pero la precuela, salió un jueguito como para aligerar la espera un poquito, se llamaba ¿Y ese sí te lo acabaste? No, amigo, ese ni lo jugué, hombre. Ya ni me acordaba yo que había fondeado este juego. ¡Hombre! Porque, o sea, imagínate pagar por un juego y que 4 años y medio después lo tengas. Que fue el Curse of the Moon, el que dices. El Curse of the Moon fue el que salió el año pasado, me parece. Oye, y entonces este que tiene una semana, ¿no lo habías tocado? No lo había tocado, amigo. Ya lo había pagado hace 4 años y medio. Y apenas ahorita lo vamos a probar. O sea que fíjense, además estamos descubriendo. Y así de entrada lo primero que ves, ¿te está gustando esto? ¿O es parecido a lo que te imaginabas gráficamente? Sí, la verdad es que se ve bien. Digo, como todo buen juego estilo Castlevania, pues inicias mira, tiene doble. Ah, no, todavía no tiene doble. El brinco hay que dejarlo frente. Como todo buen Castlevania, inicias sin nada. Sin embargo, fíjate que en el Symphony of the Night tienen una gran idea, que es por los primeros minutos dejarte iniciar con tu personaje al máximo nivel.
Ok. Ah, sí, mira, hay que probando para arriba. Hacerle... Te dejan probar a lo que puedes aspirar a llegar, ¿no? Que es un nivel, un personaje súper poderoso. Ajá. Y después, bueno, en Symphony of the Night tienen el chiste de que llega la muerte, llega la parca. Y, quita. Y te quita todos tus poderes. Aquí me sorprende que te dejen iniciar el juego con un cuchillito, que la verdad es muy emocionante. Pero sí, bueno, no, y con el que no haces demasiado. Vamos a ver si podemos encontrar... Pero igual allá arriba está la parte del mapa, ¿no? Como igualito, el radar del mapa. Igualito que siempre. Esta cuestión de verlo al personaje así, muy castlevaniescamente también, muy metroidvaniesco, ¿no? En dos dimensiones. En dos dimensiones. Correcto. Entonces, pues, mira, por ejemplo, el efecto de la lluvia ahí no está mal. Ya subimos de nivel, me parece. ¿Sí? ¿Y sabes qué me gusta también? El tema de la música, ¿eh? En estos juegos la música, por lo menos en todos los Castlevania, jugaba un papel preponderante. Así es, la verdad, ahorita se me escapa el nombre de... Me parece que... yo no me acuerdo el nombre del compositor o compositora de Castlevania, que también se volvió muy popular, por supuesto. Me parece que fue una serie de compositores. Exacto. En el Symphony of the Night. No fue nada más uno. No recuerdo. Ok. Aquí estamos en la parte todavía como del tutorial, creo que debí haber estado bien. ¡Uy! ¡Órale! ¡Doble! ¿Y todo eso ahorita es ir consiguiendo cosas? ¿Podías jugar con más de un personaje? Ah, ya no están aquí, pasando el dato de la compositora, porque sí se me escapa... Me acordaba que era una chica, pero también me parece que fue un tiene dos, por lo menos, compositores y con el tema, no recuerdo, pero bueno. Aquí lo importante es, estamos hablando de Michiru Yamane. Ya. Michiru Yamane. Ya me perdí, amigo. Bueno, siempre la primera vez es así, ¿no? Así es. Hay que irlo viendo. Y puedes utilizar... ¿Varios personajes o solamente puedes jugar con este personaje que se llama Miriam? Me parece que hay otro, incluso me parece que para los backers originales había la opción de si pagabas cierta cantidad de dinero, okay, te daban otro personaje para jugar, pero me parece que ella es la personaje principal. Y bueno, ya estamos aquí repitiendo escenarios como buen Castlevania. Y vas para abajo otra vez. No, ah, mira, allá arriba a la derecha no he ido. Aquí también tienes que tener siempre todos estos juegos un sentido de la orientación muy cañón, porque, híjole. Más o menos. Esto ya... de los mapas. Aquí. Ah, sí. Sí. Dice que va saliendo como alguien así de... Raro. Así es. Y la onda de estos Castlevania, en el Symphony of the Night era muy popular la noción de que tenías que repetir varias decenas de veces las mismas partes del juego, porque la verdad es muy útil subir de nivel. Eso no está limitado, y si se dan cuenta, los enemigos reaparecen cada vez que entras a un área. Sí. Entonces era muy común que te la pasaras. Mira, ¿qué puedo tener? Órale, ¿qué tal, Ah, bueno, y ahí entonces empiezas a entender que son como los atributos que puedes ir ganando. Exactamente, mira, seguramente aquí vamos a tener un mini boss. Ah, no, aquí estos son los cuartos de salvado, que también, si se acuerdan, el Symphony of the Night, pues era como un ¿cómo se llama? No, sarcófago, es péretro, uh-huh. ¿Cómo se llama? Sí. Y bueno, aquí nada más te sientas en un silloncito. Y ya estás. Pero pues si te das cuenta de la parte de la ambientación, aunque aquí estás como, pasaste como de un barco a sí. un castillo, ¿no? Sí, estuvo rarísimo eso. Pero vamos a darle el... Sí, y se te va abriendo la parte del mapa a la que tendrás que ir explorando, ¿no? Exacto. Sí, conforme lo vas explorando se te va abriendo todo el mapa para que sepas, bueno, por aquí ya estuve, ¿no? Si lo quieres volver a jugar, pues adelante. Exacto. Porque la onda es también el botín que obtienes cuando matas a los enemigos. Los enemigos sueltan nuevas armas, nuevos aditamentos,
En los cofres también encuentras, por supuesto, que si ropa, que si que van aumentando tus habilidades. Tus habilidades, tus atributos. Mira, por ejemplo, ese anillito me da más uno de defensa, más uno de con. No sé qué sea con, pero me lo da. Que vamos a seguir avanzando. Pues hay que recordarles a todos nuestros amigos, ¿no? Que al final Igarashi concibió el juego después de esta salida de Konami, como bien lo decía Alfredo, en el año 2014. Y entonces sí hubo muchas muestras de los aficionados para que hicieran otro juego con este tipo, ¿no? Metroidvaniano, que es lo que le gusta a mucha gente, ¿no? Y que creció jugando esto y que de pronto los 3D, pues sí están padres, pero siempre tener esta perspectiva 2D lateral donde tú vas viendo las cosas así... Es muy nostálgico, y más si le puedes meter pues, los gráficos de ahora y toda la jugabilidad de ahora. Hay una cosa de el récord, ¿no? Una de las campañas de videojuegos con más fondos de la plataforma de Kickstarter es este. Y yo creo que tiene que ver por eso. Y yo creo que también es una de las más tardadas en entregar el producto. ¿En algún momento pensaste que ya había valido gorro? Que ya no, mira, afortunadamente el equipo desarrollador... estaba spameando esa bonita palabra de... Ajá. Sharder, ok. Ahora voy a buscarme un segundo porque al parecer puedo... The newly obtained flame cannon, shard. Light the cannon fuse. ¿Dónde está? Aquí están los shards. El gay crawler. No, no es y ya te lo gastaste. Exactamente. Ah, no, aquí está el Flame Cannon. Launches a fireball in the desired. Ok, ¿y cómo elijo? No tendrás que subirte al. A ver. La tablita esta. Y creo que ya me gasté mi magia. Ah, no. Ahora sí, ya casi me gasto mi magia. Ok, creo que tenemos que volver a recuperar algo de magia matando a algunos enemigos. Alguien me está gritando. ¿Qué es por ahí? Te dice. Bueno, la historia, para todos nuestros amigos que seguramente les interese el tema de la historia del juego, es a principios del siglo XIX. Miriam, que es esta chica la que ustedes están viendo, es una huérfana que fue tomada por el gremio de los alquimistas. Okay. Entonces la sometieron a experimentos con cristales demoníacos, que son los shards, y entonces le dan un poder como shard bender, que causa que su cuerpo se cristalice con el tiempo hasta que esté completamente consumida. Por ahí va la cosa. Y bueno... Pues obviamente, cuando vas derrotando a los enemigos... Era con el R. Ah, mira. Ya ves. Ganas, ¿y qué hizo? Te abrió el camino. Activó el cañón y rompió la pared y ya pude pasar. Gana poderes que se habilitan por los cristales que tiene en su cuerpo y los objetos que pueden usarse para crear nuevas almas y armaduras. Por ahí va la cosa. Ese es el tema de la historia. Ahora que tendré que llegar a qué enemigos, pues ya iremos viendo, ¿no? A ver... Así que dime tu opinión, Chicken. ¿Qué te parece que ya no tenga vampiros, Drácula, Castillo? ¿Te molesta o no importa tanto? No me molesta, pero sí me quedo con la otra parte, ¿me explico? Extraño. O sea, sí, no me molesta y me gusta y es algo que sí estaría cool y sí lo tendría entre mis favoritos, pero nunca va a sustituir. Para mí lo padre que tiene Castlevania es el tema de Drácula, es el tema de los vampiros, el misticismo de los... Sí, o sea, yo el primero que jugué fue precisamente el de Super Nintendo, el 4. Claro, el 4. Super Castlevania 4. Que para mí, de verdad, o sea, es uno, no sé si siga siendo mi juego favorito de la historia, ¿sabes? Ya, o sea, sí, de plano. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte declaración. Es para mí un gran juego. Es un juego que además yo lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba y no me hartaba y no me cansaba y lo volvía a jugar y lo volvía a acabar y lo volvía a jugar y lo así, porque de entrada tenía esto de la música. Bueno, ¿te acuerdas tú cuando la gente empezó a bajar música de manera no tan legal en unas plataformas que se llamaban LimeWire? ¿Quién hacía eso? Nadie. Pues yo me acuerdo que de lo primero que yo busqué ahí fue el soundtrack de Castlevania 4. Que también era muy bueno. Y entonces, obviamente, pues, se disfrutaba mucho. Todo el rollo este de los bosses que aparecían ahí. Sí.
había, por ejemplo, en ese Super Castlevania 4, uno que era de los más fáciles aparte de ganarse, pero es increíble, era una pareja de fantasmas. Ajá. Estaban bailando. Estaban juntos y bailaban. Creo que sí me acuerdo. Entonces se movían al ritmo de una música y entonces tú les tenías que dar latigas o con lo que pudieras. Pero, y les ganabas realmente muy fácil. Pero nada más, o sea, visualmente en aquella época, ver a ese jefe estaba increíble. Luego había otro que se llama el Green Reaper, que ese sí se repitió en varias ocasiones. Sí, así es. Venia, que también estaba, o sea, yo creo que los veía y decía, ¡wow! O sea, yo estaba muy chavito y me emocionaba tanto verlo. Y luego llegar a Drácula, que Drácula creo que ya no estaba tan imponente, pero... Ajá. Había un vampiro, había un stage donde era como de oro, porque llegabas a una parte donde guardaban sus tesoros, Drácula. Ok. Entonces, todo el nivel, tú pisabas y se oía como si pisaras monedas. Sí. Entonces, todo el nivel era así. Y llegabas al jefe y era un vampiro que se formaba con las monedas, entonces era un vampiro de oro. E iba tirando las monedas. O sea, cosas así que yo decía, esto para el año en que salió fue espectacular. No, y además, ¿cómo no mencionar la icónica escena de cuando estás en un como pilar del castillo y todo el escenario va girando conforme vas avanzando? Bueno, es que era fantástico, eso era fantástico. Había una escena donde ya subías por el reloj, por donde estaba la torre del reloj, y tenías que ir avanzando y se iba cayendo el escenario y era así, precisamente contra el reloj. Tenías que caminar más rápido, pero era esta sensación de me voy a ir. O sea, no, yo creo que es un juegazo. Y así, y bueno, ya luego si hablas de Symphony, si hablas de todos los demás juegos, creo que esta dinámica y esta temática, además a mí siempre me ha gustado mucho el tema de Drácula y todo esto, ¿no? Desde, okay. Desde lo histórico, desde hablar del emperador Vlad Dracul, ¿no? De los humanos. ¿Eres medio darks, amigo? Pues no tanto, pero me gusta esa parte de la historia, ¿sabes? Entonces, okay. Creo que es exacto, como dice Penguin, Vlad Tepes, que era el emperador rumano que... En el que estaba como basado, ¿no? Un poco. Que está basado, que era el empalador, que era un cuate que para infundir el miedo en las regiones que lo quisieran a él atacar, él entonces lo que hacía es que a los enemigos los empalaba y los dejaba ahí afuera de su castillo. Entonces tú cuando llegabas al castillo veías a todo el mundo empalado ahí. Entonces, en buena medida, en este personaje, que además dicen que era Gandalla y que bebía sangre y que hacía rituales bien raros, está inspirado el Drácula, sobre todo el más famoso, que es el de Bram Stoker, ¿no? Que es una de las partes más famosas de Drácula. Entonces, obviamente, pues respondiendo largamente a tu pregunta, sí, sí extraño el tema de los vampiros, ¿no? Así es, amigo. Pero bueno, mira aquí... Pero esto está muy bonito. Me gusta mucho... Se ve igual, o sea, así como oscurón, ¿no? Sí, sí, sí. Gótico es la no, palabra. No, y si me dices que es Miriam Belmont, se la podría creer, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no importa. O sea, el diseño de los personajes está parecido incluso, ¿no? Así es. Sí, pues es que yo creo que se hubiera equivocado don Koji Igarashi si hubiera hecho algo que no se pareciera. Claro. Y bueno, aquí ya logramos otra vez, no te digo, amigo, logramos obtener una nueva espada. En donde tiene, es más lenta que el cuchillo, pero bueno, más efectiva. Por lo menos baja un poquito más de vida. Entonces. Y puedes alternar. Sí, las puedes ir cambiando. Y ya me di cuenta, en el Y tienes una... estamos jugando con un control de Xbox One en su versión de PC, pero con la Y tienes un como poder hacia abajo. Y con el R tienes una magia hacia enfrente. Ok. Entonces, órale. Mira, eso está padre, ¿no? Sí, que de repente se te aparezcan en el fondo del escenario. Exacto. Sí, que eso pues ya lo puedes hacer en un juego actual. Esos cofres son muy importantes, te los va marcando el mapa desde antes. Claymore. Y vas ganando cosas. Vamos a probar la Claymore. Ah, órale, así es. La espadota. Un espadón, nomás que para pegar ahí, si tienes que cuidarte. Cuidarlo como media hora antes, porque si no... Así es. Pero mira, bajas 12 ahora. Ay, sí. Y bueno, lo que me está gustando es que al parecer la magia, o sea, tu nivel de magia, si te das cuenta arriba, sí, a la izquierda, se va rellenando automáticamente. Sí, sí, sí. No, no es como el tema de los corazones de Castlevania. Sí, que sí. Tenías que agarrarlos y... Up, up. 22, no, pues sí te lo destrozaste más rápido. Sí. Ahí está otra vez el cañón, ya te lo aprendiste. Bien.
para arriba no hemos ido. Sí, te lo marca ahí rojo, ¿no? Sí. Lo típico. Sí. 5 oro. Bueno, bueno. Ah, ok, ah, es el cuarto de salvado. Ok, ah, no, para arriba, en rojo entonces va a estar los cuartos de salvado. Entonces vamos a dar, vale, tenemos que ir más bien para acá. Luego para acá. Sí. Otra vez a la llanta este, que es como el que más trabajo te ha costado, ¿no? Te ha dado. Sí, no, estoy probando la magia. Una forma, sí, a lo mejor con la magia por abajo es más fácil y te la alejas, ¿no? Ah, mira, para acá arriba no me tiro. Ok. Acá. Los pequeños acertijos, como... Sí. Bueno, obviamente estamos empezando el juego, va a estar muy fácil. Mira, ¿qué me acaban de dar, amigo? Ya tienes latigazos. ¿Ves? Es muy, muy Belmont. Nada más te falta que te den una cadena ahora. Aunque ese látigo como que siempre pega hacia abajo, pues está medio raro. ¡Uy! ¡Qué fregazo me dieron! Me gusta que los enemigos estén espectaculares, aunque los eliminen muy rápido, ¿no? O sea, son el clásico pues, enemiguito pequeñito. Están pero bien están animados. Están muy bien animados, ¿no? Se ven grandes, se ven fuertes. Y amigo, como que me escucho vivo, ¿eh? Porque yo también siento que ya está. Allá a la derecha hay un monote. Bailando en las calmadas. Claro, ese a distancia o con la magia baja, sí. ¡Ah! Pensé que ya lo había. Ya me lo había echado. Y ahí viene otro. Vamos de aquí. Lo bueno es que tengo mi save. Que es un barrio. Poción. Ok. Es un momento, creo que. ¿Tienes tres? Te llevó la vida más o menos a la mitad. No, no pasó nada. A ver, vamos a ver aquí abajo. Okay. Dice por acá, Penguin, terror de Rumania, el Vlad Tepes, pero amo de las decoraciones. Eso sí. Con un castillo completamente pues ridículo para habitar, amigo. O sea, ah, no, bueno, ¿cuántas sí. habitaciones tenía? Sí, claro. Pues sí, sí. Imagínate los servicios de limpieza, amigo, que hubieran estado para un castillo con 500 habitaciones. Y un castillo donde estaba lleno de sangre, porque el señor además le encantaba andar derramando ahí. Uno no le gustaba lo que hacía y pumba, le se lo echaban, ¿no? Oye, nos dicen por acá, saludos, gracias a Diego Bustamante, que está con nosotros aquí, a Lautarovich, gracias por estar acá. Gracias de verdad a todos los que nos están siguiendo. Les recuerdo que estamos jugando Bloodstained Ritual of the Night, que es un juego que acaba de salir en realidad y que, pues, el señor Olvera desde hace muchos años metió lana para que se lo estuviera. Y ya por fin, hombre. Pero y desafortunadamente le metí más lana de lo que hubiera querido, pero bueno, ya no me, pues al final ya no me juego, lo dieron. ¿Al final del juego cuánto costó? Ahorita en Steam está en 330 y algo de pesos mexicanos. Ok. Creo que está en $15. Y bueno, en los tiempos de Kickstarter, cuando salió la noticia de que iba a salir, costaba $25 el más barato. Y dijiste, pues voy. Pues sí. Sí, porque la verdad es que la idea de tener un nuevo Symphony of the Night era bastante buena. Pero bueno, hay que decir una cosa, amigo. El desarrollo de este juego, la verdad es que no fue nada sencillo. Creo que habían dicho que se iban a tardar 2 años. Al final fueron 4.5. Y lo al parecer, ¿cómo se ve? Sobre todo gráficamente. Lo tuvieron que... Ok, creo que aquí el... Sí, hay que darle a la boquita esa. Sí, pero es que... Pero está padre, ¿no? Ve, o sea, es lo mismo. Es un juego en 2D, pero realmente... 3D, ¿sabes? O sea, tiene de todo. Ese jefe que se ve en varias dimensiones que te aparece, en varios planos, me encanta. Es el primero. Upsi. Imagínate cómo van a estar los demás. Y pues bueno, cuando salieron los primeros videos, amigo, la verdad es que hubo mucha gente que se quejó con todas sus fuerzas, porque no se veía así cuando lo anunciaron por primera vez. Se veía como muy, muy poco pulido, muy barato. Okay. De algún... Ay, amigo, no me
Te fuiste, hombre. Bueno, pero para que veamos qué pasa. Pierdes y pierdes todo, ¿eh? Está bien, a ver, vamos a ver dónde arrancas. No, pues seguramente te avienta... A tu último juego salvado. Ah, mira, mucho más rápido que Symphony of the Night, porque ¿te acuerdas toda la letanía que te tenías que echar en Symphony of the Night cada vez que perdías? Pero a ver, ahora, y aquí es la misma pregunta, ¿ahora se guarda todo lo que ya traías también de...? Sí, pues te manda tu último save game y ya. Sí. No está tan mal hoy. Ahora, miren, vamos a dejar que Alfredo se concentre en derrotar a este que es el primer gran enemigo, el boss del primer nivel, si lo queremos ver. Por mucho que me guste Castlevania, amigo, no me está gustando mucho. No, es porque esa espada está mejor. Bien, mira, ya viste cómo... Pero te fijaste que hasta es el... ¡Oh! Es muy clásico de los Castlevania. Sí. No me importa qué vayas a hacer, de aquí no me quito. Bien, esas barridas siempre son... Ahora sí no me... Son buenas. Lo que no estoy viendo es dónde está la sangre del personaje. Es que no lo tienes que imaginar. Sí, no se ve. Sí, buen momento. Estamos a la mitad de la sangre. Gracias a Fernando Alvar por hostear la transmisión. Gracias por seguirnos. A Toru Sato, gracias también a Diego Bustamante por estar con nosotros. Fíjate que a mí me llama la atención que la gente en el chat nos diga cuál fue su Castlevania o que más recuerdan o su favorito. Ya el Chicken ya dijo yo digo Super Castlevania 4, sin duda. Tú te quedaste con Symphony of the Night. Yo creo que mi favorito ha sido el único que he terminado de principio a fin con todo ha sido Symphony of the Night. Sí, abrí, ya sabes, el segundo castillo, el castillo invertido, el 103 o 4%, que ya no me acuerdo qué. Era una ridiculez porque... Lo del castillo invertido creo que es de las chuladas más grandes que hemos visto. Es una chistosada. ¿Pero por qué te fuiste otra Avísame, vez? Avísame, amigo, ayúdame. Uno está muy entrado viendo al enemigo. Avisen. No puede ser. Ya me están aquí criticando. ¿Que juegue yo? No, espérate, pues si estás viendo que acaba de ganarlo todo. A ver, que sí. Estás viendo y no ves. ¿Quieres jugar, amigo? Que le elimine yo. Ay, sí, ¿no? Y ahorita ver, le voy ya, ganando. A ver. Está bien. Nomás dime cómo le puchurro, mano. Y es la magia para abajo. R, el gatillo, es la magia para adelante. Y después es A y X, amigo. Y la magia para abajo, el gatillo es la magia para arriba. Ajá, y la barrida es hacia abajo y brinco. A ver, vamos a ver si esas horas y horas en Super Castlevania 4 reditúan aquí y ahora. Ya lo vimos, amigo, aprieta el start, hombre. Start. La barrida es con brinco hacia abajo. Es correcto. Dice Penguin Zero Super Castlevania 4. Por eso me esperé tan cerca para hacerme el mío. Dice. Díganos cuál ha sido su Castlevania favorito o el que más recuerdan, el que le tengan más cariño. Hay mucha gente que jugó los de Game Boy Advance hasta la tío. La verdad es que eran muy buenos para tener los portátiles. Aquí hay mucha gente que se está esperando o que más bien ya se lo compró en Switch directamente para recordar esas épocas en donde Castlevania era portátil y era muy bueno en portátil. Ah, perdón. Ese látigo como cambio, que está, la start aquí, ahí en Equipment y luego ahí en Whip, ahí apriétale arriba y luego elija desde la espadota, la Claymore, y la Short Sword, y es la Short Sword. Y con el de Game Boy Castlevania Adventure or Circle of the Moon, el de Game Boy Advance, y el Adventure fue el que te digo de Game Boy original, que era un juegazo. Era dificilísimo porque... Y ahora yo no te avisé, amigo, ya ves. Como dicen las abuelitas, un ojo en el gato y otro el garabato. Exactamente. ¿No? Uno no puede estar aquí al pendiente de todos.
Ok, pero ahí vamos, pero estamos bien, estamos bien. Ya, este jefe ya tiene que morir. Aquí ya se lo, te lo agandallas. Ya tiene que morir, ya lo van a morir. Porque además lo padre también que tienen estos juegos es que, pues, mientras le agarras la onda a los jefes, te pueden matar una o dos veces, pero ya le agarras, ¿no? Como, ¿cuál es la ondita? No puede ser. Terrible. Inicio. Oye, todos los daños que puedan. Hay que recordar que este juego, bueno, pues, no nada más salió para PC, ¿no? Salió para Switch, para PlayStation 4, Xbox One. Ahora sí que para todo. Para todo. Me lo voy a comprar en Xbox One, tío. ¿Sí? ¿Ya convencido? Sí, ¿ya? Sí, claro. La verdad es que no, está bien. Creo que yo también extraño un poco el tema de... Del vampirismo. De lo gótico. Pero bueno, creo que gótico y barroco... Pero mira, este jefe ya hizo que me gustara. ¿Sí? Sí. Se ve muy bien. Me encanta este rollo de cómo va moviéndose y de la cara inexpresiva pero mala y de cómo... Sí, todo eso me gusta. Y que haya hecho... eso me gusta. No me sabía este lado tan dark tuyo, ¿eh? No, claro que me gusta. ¿Qué? Acabo de usar la poción. Te volví a no decir, fui yo. Bueno, ya, en esta sí mátalo, porque ya... Mira, nos queda de programa, te voy a decir cuánto tiempo. No puede ser. Alrededor de 10 minutos. Tenemos 10 minutos para acabar con este jefe. Para pasarlo, sí, por favor. Con el primer jefe del juego, a ver, vamos. Sí. Cambiar a la... Creo que para Cursor me estaba yendo bien. Gracias a Loent, Ismac, a Ian Alexis 03 por seguirnos también. Gracias por estar aquí. Estamos jugando Bloodstained Ritual of the Night en este jefe de Indie Room. Y hoy sí más indie que nunca, porque pues este juego lo pagaron ustedes, muchachos, ¿verdad? Si ustedes le metieron al Kickstarter, como lo hizo mi compadre Alfred. Ya tendrías que usar una poción, yo creo. Okay. Esto me dará... ¿Qué más tengo? No tengo un como potenciador. Cheap Lumber... Corn, Rice... Bueno, hay semillas, amigo. ¿Qué también te van a poner a...? Sí. ¿A jugar a la granja? Probablemente sí. Sword. A ver, mira, aquí está. Ok, estos son como ingredientes. Sí, al parecer puedes crear tus curaciones, tus pociones, porque eres alquimista, creciste con los alquimistas. Lo malo es que te dio hasta la mitad. Cuidado con esas. Bien. Ahora viene la parte donde te va a echar agua. Ahí va a escupirte. Ahí va de regreso. Ahora viene de nuevo. Que venga. Tentáculos también le quiere. Cuidado. El problema es que tú te la quieres agandallar acá y con el tentáculo también te pega. Ya está en estado crítico, parece. Pero creo que yo también, amigo. Creemos que tú también ya no tienes poción, ¿verdad? No. ¡Oh! Me fui a estrellar derechito, ¿eh? Esos van a crecer pulpos. Ahora viene la escupida de agua. Que venga. Ay, no, okay. Me de regreso. No puede ser que ya no tenga. No me puedo comer. Cómete el azúcar. No se puede comer el azúcar. Cómete el bronce. Cómete el algodón. Cómete el bronce. Cómete todo, hombre. Dame vida, por favor. Ahí vamos. Creo que la onda aquí es, en cuanto haga cualquier movimiento, hay que salir corriendo. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡A uno de morir! No. Ya, ve nada más ahí. Sí. 6 proyectiles, 2... No. Los tentáculos, el pupo. Bueno, ya la agarraste. No, es que ¿sabes qué? Como buen Castlevania, creo que estamos intentando ir al jefe demasiado rápido. Sí, o sea, estamos haciéndolo a la chambita. Estamos aventando como el Borras. Creo que hay que matar más enemigos, explorar un poco más el mapa, agarrar más pociones. Ok. ¿Por qué es la onda de estos Castlevanias? Porque en realidad te lo puedes echar muy rápido un Castlevania. Sí. La onda es que
para hacer más fáciles ciertos enemigos, ciertos jefes, pues lo mejor que puedes hacer es salir de, por ejemplo, aquí matar a este muchacho. Que antes siempre te pegaba, ahora lo mataste a la primera. Oye, de eso se trata. Qué mal. Y mira, ya me dieron un ¿sabes qué? Pero así la onda es, salías, ya agarrabas lo que querías, salías, volvías a entrar y pues otra vez a matarlo. Para volver a agarrar. Sí, porque la ventaja es que no, o sea, no pasa que como ya lo mataste una vez, ya mira, no ya subí cosas. De nivel. Claro. Tú tienes que seguir dando. Entonces, ok, lo podemos, ¿tú qué dices? Lo intentamos una vez, ya subí de nivel. Sí. Ya podría yo bajar un poco más de vida. Lo intentamos sí. otra vez. Yo te diría que, a ver, que intentaras ahora con la otra espada que le baja más, con más. ¿Con la Claymore? Sí. A ver cómo te va jugando con la Claymore porque le bajas más. También hay una. Pero esa fusca tiene bala ilimitada. Parece. Sí. ¿Y si lo intentamos con esto? A ver, pues ahí sí, ¿no? Y de lejitos, ya no te tienes que acercar tanto. A ver. Vamos a ver qué tan lejitos. Vamos a hacer. Ay, hubiera salvado, amigo, ya ves, no te digo ahora. Bueno, está bien, no importa. Ya, además ya no va a dar tiempo para más. No, es que creo que la bala no está llegando tan allá. Ahora sí. Pero aquí por lo menos tengo un poco más de tiempo para... Pero les está dando solo 5, le baja solo 5. Con la Claymore le bajabas 11. Pero bueno. Es el doble. Igual y me tardo más, pero aquí tengo más espacio para sí. maniobrar. El problema son los tentáculos. Ahora viene por el agua. Ah, pero bien. Ahí ya le bajas 9. Si le das en la no. cabeza... Si le das en la cabeza... Ahora sí que sin que suene feo, de arriba... Ajá. Le bajas 9, si le das en la de abajo le bajas 5. Ok. Creo que la... Sí, porque te da... Si no le pegas tan cerca, te da más espacio para maniobrar y... ¡Op! Sí, y echarte a los pulpos y brincar a los obstáculos. Ahora sí, esas son las que... ¡Híjole! Porque al mismo tiempo te da el tentáculo. Bien, esos se van a convertir en pulpo. Critical. Bien. No, tú todavía estás bien, hasta podrías tomarte una. Ya está. Ya estuvo, ya wow. Estás sufriendo, ¿viste? Vamos mejor. Se alentó. Te podrías echar una poción todavía si quieres, ¿eh? Órale, vamos a usarlo. Ya tienes casi toda tu sangre, ¿eh? Y ya está en posición crítica. A ver. Muchachos, ¿cómo se estorban? Sí. Y pierdes el tiempo ganándoles, ¿no? Ups, esos espectáculos. Pero vale, todo bien. Te van a salir pulpos nuevos. Se vienen por aquí. Ups. Cuidado. Ups. Igual la otra poción sería buena. ¡No! ¡Aléjate! Ahora va a cambiar el movimiento, ¿eh? Ya va a hacer otra cosa, no sé qué está haciendo. Ah, no, ahí ya. Aquí ya se va a morir. Esos a la cabeza son muy buenos, porque le baja 9. ¿No? Bien, libraste el chistetazo. ¡No se muere! ¡Qué buena fusca, eh! Oye, imagínate, si este es el primer boss, ¿cómo estarán los que siguen? ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Cuando nos queda 1.40! Muy bien, amigo, bien. Bueno, pudimos con el primer jefe, oye, y nada más subiendo de nivel un par de veces. Mira, se mueve padre. Mira, mejor timing que imposible. Y esos son los cristales que decíamos que se meten a tu cuerpo. Para subir de nivel. Así es, amigo. Y para no morir. A ver, vamos a ver nada más rápido que seguía. Para terminar con el programa. La verdad es que se ve bien. Tiene buenos gráficos. No se veía así cuando inicié el Kickstarter. O sea, la gente, estás contento. La gente se quejó mucho. Afortunadamente lo mejoraron. Y mira, llegamos a la pantalla de inicio, chicos. Muy bien, una hora para llegar a esto. Pero bueno. Siempre es así cuando arrancas un juego. Siempre. Y sobre todo cuando le das. Y siempre es así con los Castlevania. Sí. Hay que jugarlos una y otra vez. Incluso para el primer jefe, para subir de nivel y poder... hacerlo más rápido, pero bueno, aquí como teníamos prisa. Pero yo creo que estuvo muy bien, mi querido Alfredo, gracias como siempre, es un amigo, placer. Un placer. Pues ahí está, muchachos, ya lo vieron, no se vayan porque viene mi juego favorito. Regresa Jess Bullman, así que ahorita nos vemos. Esto fue Alfredo
Olvera, Chicken in the House con Bloodstained Ritual of the Night. Play 4 days early with Xbox Game Pass Ultimate. It seems everyone, everywhere, is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. The red mist showed up a short time after the queen was defeated. And when it did, trapped everyone and everything inside. The truth is, we don't have a lot of hope without you. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost.
Thank you.